audiencia. Tenemos dos. Uno, del representante de la Asociación de Comunidades Indígenas, Huafo Huapi de Quellón, señor Cristian Chihuay, para entregar su opinión acerca del proyecto de ley bentónica. Y luego, que es una solicitud del senador Moreira, o a través del senador Moreira, del representante de AGEPROM, señor José Lou, para poder terminar su presentación, que se inició el día 2 de agosto, ya que dicha ese día, a raíz de un corte de luz, en que ellos no pudieron terminarlo. Ahí el senador Moreira, en la sesión ahora, quiere hacer presente que pide un espacio para la sesión próxima. Eso es todo en materia de cuentas, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, señores senadores. Senador Piu. Señor presidente, el cambio climático está generando problemas no solo en estas lluvias que están devastando la zona central, está en catástrofe, está generando problemas en la agricultura gigantesco y probablemente se va a concurrir con bonos de ayuda. Eso es una realidad. Muchas personas dependen de esa agricultura subsistencia y va a tener que ser repuesto todo lo que se ha perdido. Pero también ese mismo cambio climático está ocurriendo en el mar y está afectando a las comunidades costeras y está afectando porque especies que habían, como por ejemplo la merluza común, ya no está y no tienen qué pescar. Tenemos un problema entonces que requiere ser analizado y quiero en particular hablar por los pescadores artesanales de la región de Valparaíso. Existe en estos momentos solicitudes concretas de apoyo producto de lo que he señalado, los efectos del cambio climático en la pesca, la ausencia de las especies, que también equivale a esta suerte de, tal como se inunda el centro con agua, están las especies desapareciendo. En tal sentido, el presidente de la pesca artesanal de Chile ha hecho ver esta realidad. Él está comprometido con las fundaciones de pescadores, las federaciones de pescadores artesanales de la región, y solicitaría, señor presidente, se pudiera oficiar al señor subsecretario de Pesca, haciendo ver esta realidad. ¿Qué es lo que se tiene previsto a nivel gobierno central para enfrentar el problema que está afectando a la pesca artesanal con la ausencia de especies, equivalente a la catástrofe que se está produciendo en tierra? Porque si vamos a concurrir con bonos de ayuda a los agricultores, porque sus cultivos han sido dañados, está pasando lo mismo en el mar, pero no lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque está en la ausencia de los peces. Primero como política general, pero en particular los pescadores de la región de Valparaíso. Y también, si es posible, oficiar al gobierno regional de Valparaíso, dado que las soluciones no solo tienen que ser con recursos de nivel central, sino que también con recursos de nivel regional. Solicitarle al señor gobernador de la región de Valparaíso pueda indicar qué es lo que tienen previsto para ir en apoyo a los pescadores artesanales de la región que tienen estos problemas. Si fuera posible generar esos dos oficios, señor presidente. Muy agradecido. Gracias. ¿Les parece, señores senadores? Acordado. Senador don Iván Moreira. Presidente, mire, la verdad que yo quiero pedir, siempre en esta comisión ha habido fair play y siempre los hemos escuchado a todos. Y hoy día estamos viviendo una situación producida por una acción judicial muy mezquina y una acción judicial, a mi juicio, con claros propósitos de intereses, de que tiene paralizado la posibilidad, de acuerdo a un acuerdo de zonas contiguas que se hace cada dos años, de que los bentónicos, especialmente los ericeros, puedan ir a la 11ª región. La gente verdaderamente está desesperada. Ese recurso enviado a la justicia de Aysén no se ha resuelto. Hasta el día viernes pasado, yo entendía que
se habían desistido el gobierno y otras instancias de una acción en la Corte Suprema, y por lo tanto la Corte Suprema tenía que enviar toda la documentación nuevamente a la Corte de Aysén para que ellos lo antes posible determinen un fallo. Dicho eso, como hay una situación muy apremiante de un sector que por diversas razones no ha sido escuchado, pero lamentablemente por las condiciones en que ellos viven y las condiciones digamos, del tiempo allá, impidió de alguna manera poder explicar mejor su posición en una sesión que hubo telemáticamente hace un tiempo atrás. Me refiero a AGEPROM. Y por eso yo quiero pedirle a esta comisión y al presidente que podamos, así como hemos hecho excepciones muchas veces a otros requerimientos, pedir que AGEPROM pueda venir en la próxima semana y podamos otorgarle como máximo 15, 20 minutos, porque yo sé que hay muchas prioridades y otros temas importantes que vamos a tener que votar seguramente la próxima semana. Las personas que vendrían serían las personas que vendrían sería el vicepresidente de AGEPROM, el señor Eugenio Mardones, la dirigenta Maricel Cadín, el dirigente Elías Coliboro y este señor Cristian Chihuay, que mandó una invitación, pero él forma parte de AGEPROM, así que venga por AGEPROM. Y entre ellos tendrán que dividirse el tiempo necesario. Yo ahí al señor secretario le mandé el mail del vicepresidente y también los antecedentes los tiene el secretario de un funcionario que la municipalidad es como el coordinador de pesca de Quellón, que le ayuda a todo el mundo ahí, que también ellos, no sé si él va a venir o no, pero ojalá pudiésemos recibirlo entre 15, 20 minutos como máximo, y ellos puedan explicar. Yo les expliqué que tiene que ser lo más didáctico posible, porque más allá de la situación judicial, hay un tema bastante peligroso y que requiere que por lo menos nosotros estemos informado y esta comisión también esté informada de esa realidad. Muchas gracias, senador. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Solamente para agregar en el oficio al señor subsecretario de Pesca, esta solicitud en particular la hizo el presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, el señor Marcelo Soto Castillo, para apoyar básicamente a la Federación Nuevo Amanecer de la región de Valparaíso. Esos son los dos datos puntuales, tanto para solicitarle al subsecretario de Pesca como al gobierno regional de Valparaíso información de la forma que se les puede apoyar. Gracias, presidente. Gracias. Senador Sandoval. Sí, presidente, muchas gracias. Senador, ¿podríamos tomar el acuerdo de lo que he solicitado antes que hable el senador? ¿Les parece? Sí, como acordado. Miembros titulares, gracias. Nos parece, y lo recibiríamos a las 11:30, ¿no es cierto? Sí, señor. Ya, muchas gracias. Senador Sandoval, perdone la interrupción. Muchas gracias. Disculpa. No hay problema, señor senador. Presidente, me gustaría que con la misma diligencia tuvimos acá hace algunas semanas atrás, a representantes de la región de Aysén, quienes al final no pudieron terminar de exponer, de hecho no expusieron al final, a pesar de todo el esfuerzo que esto significa. Y reiteradamente le he planteado a esta presidencia, por favor abran los espacios, porque no habría posibilidad de no poder tener aquí a la gente de nuestra región participando de esta reunión si ustedes no le abren la oportunidad para hacerlo.
Aquí tuvimos aquí, y les consta a los senadores, que no pudieron exponer sus puntos de vista sobre el tema que nos atingente, ¿verdad?, en el tema del conflicto entre los lagos y la región de Aysén. Y esto se lo reitero, presidente, porque vemos que seguimos en esta suerte de audiencias, ¿verdad?, sobre los intereses que me parece pueden ser muy legítimos de gente de la región de los lagos. ¿Puedo seguir, presidente? Sí, señor. Porque necesito su atención particularmente. ¿Por qué, presidente? Porque no va a ser posible llegar a algún acuerdo si no entendemos, ¿verdad?, que en la mesa tienen que estar las dos regiones, ¿ya? Eso es lo único que estamos planteando. Escuchar también a la gente de la región de Aysén. Escuchar al alcalde, dicho sea paso, que fue el alcalde de Aysén el que presentó esa demanda a la cual se ha hecho mención en varias ocasiones. El alcalde de Aysén, no fue otra persona. Y al margen de eso, presidente, me gustaría que se consideraran estas audiencias y probablemente un par de más que tenemos, que evidentemente gente de la zona que están interesada en este tema, y poder arribar a las mejores conclusiones posibles. Pero excluyendo a la región de Aysén de esta mesa de diálogo, de conversaciones y de audiencia, me parece un camino, presidente, que nos va a conducir a ninguna parte, me parece un error, y creo que debe corregirse aún más todavía, sabiendo que nuestra gente estuvo aquí en la mesa y usted le consta, presidente, que no pudieron terminar de hacer su intervención, con todo lo que significa el traslado. Por lo tanto, lo que yo les pido, para que arribemos a buenos puertos, con el mejor espíritu constructivo, para evitar las polémicas innecesarias, ¿verdad?, que conlleva esta situación, es que nos sentemos en la mesa, ¿verdad?, para buscar los puntos de encuentro y la solución al problema que nos está afectando. Muchas gracias, presidente. Senador Moreira. Perdón, yo por su intermedio, presidente, jamás, desde que yo estoy en esta comisión, se le ha negado el derecho a una institución a exponer. Una cosa distinta es que por alguna otra razón, por tiempo u otra cosa, no hayan podido exponer lo que dice el senador. Yo no tengo ningún inconveniente, pero el único inconveniente que tengo es que no puede ser el mismo día. ¿Y por qué no puede ser el mismo día? Porque hay un nivel de tensión tan grande que no podemos sentarlos a la mesa en este minuto acá. Cada uno quiere venir a desahogarse aquí, a decir las cosas como son. Porque el problema hoy día se origina por una cuestión judicial. Por una cuestión judicial. Y la gente está cesante, sin poder trabajar. Entonces, yo no tengo ningún problema. Cuando quiera voy a estar presente. Pero yo le pido, presidente, que el próximo no lo juntemos a los dos grupos porque yo no quiero tener problemas. Y por algo estoy pidiendo esto, como una medida de seguridad, de tranquilidad, porque aquí vamos. Ellos quieren exponer tranquilo y también tienen el derecho de exponer la gente de Aysén. Yo no le coloco ningún problema a eso. Pero no lo juntemos. Juntémoslo cuando haya posibilidad de hacerlo y haya un espíritu constructivo de hacerlo. Porque hoy día no lo hay, porque antojadizamente se metió una cuestión judicial que para qué voy a dar más antecedentes cuando todos sabemos que eso sí obedece a intereses comerciales, sí obedece a situaciones mezquinas y sí obedece que esa cuestión judicial, detrás de ello hay gente muy interesada en entorpecer esta labor. Entonces, lo que yo le pido de que usted agende como estime conveniente con el senador Sandoval, que va a ser miembro en el futuro de esta comisión, pueda venir las personas que él señala. Yo no tengo ningún problema. Pero el próximo miércoles, lo que está acordado, yo le pido que sea solamente la gestión, digamos, de esta organización. Gracias, senador. Quiero ofrecer, senador Sandoval. Presidente, mire, yo creo que el fraseo, ¿verdad?, para generar dudas o incertidumbre, que ya no vale la pena, presidente. Ya las cartas están sobre la mano. Lo que yo le sugiero es que seamos solamente ecuánimes, ¿verdad?, en el proceso, ¿ya? Las audiencias que se han otorgado han sido fundamentalmente para gente de la región de los lagos,
esencial y fundamentalmente habría que pedirle a la Secretaría el número de organizaciones y dar cuenta que hay una región que no ha sido debidamente escuchada y solamente eso le estamos pidiendo con el mejor espíritu sobre ese particular. Gracias, senador. Dos cosas. Primero, respecto de lo que planteaba el senador Piu, nosotros sugerimos o planteamos en otra reunión anterior o anteanterior la posibilidad de que en el caso de desaparición de algún recurso y aparición de otro, se flexibilizaran las condiciones de captura de fauna acompañante por un año, mientras dure esta emergencia del Niño u otras, por una parte. Y en segundo término, respecto a lo que plantea el senador Sandoval, le ofrezco también, dado las dificultades de que expongan telemáticamente, como lo estamos haciendo en algunos casos, y acogiendo la propuesta también del senador Moreira en la ocasión siguiente, en la reunión siguiente. Eso. Senador Piu. Sí, perdón. Me parece, presidente, a pesar de las postergaciones, me parece... pero creo que deberían estar acá. Creo que la telemática no es lo mismo que en un lugar donde se parlamenta, donde se habla, se conversa, ¿verdad? Creo que lo telemático, con todo lo que significa la tecnología, no es el lugar para esta audiencia. Está bien, yo lo decía porque creí que era una dificultad demasiado grande. Por eso ofrezco la posibilidad presencial y telemática, señor. Gracias. Senador Piu. Gracias, presidente. A lo que usted señala, esto es adicional. O sea, el tema, nos ponemos la hipótesis de que no sea posible. Que no haya. O requiera de otros aparejos que no los tienen. O sea, la práctica, ¿de qué sirve tener disposición de algo si no es posible capturarlo? En esa condición, que es la que creemos que es la que está ocurriendo, ¿qué es lo que tiene prevista la Subsecretaría de Pesca y los gobiernos regionales? Gracias, presidente. Gracias. Listo. Habríamos terminado con esta parte. Le ofrezco la palabra a las personas de Tolten. En lo posible, el señor alcalde o... Ya. Don Felipe Lobo, le ofrezco la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Sí, señor. Buenos días. Gusto saludarlo, saludar a los senadores también, que son parte de la comisión, y a los asistentes. Presidente, nosotros como Consejo de Pesca de Tolten y la Municipalidad, bueno, primero darle las excusas ya que el alcalde don Guillermo Martínez va de viaje a Temuco a una reunión que tenía programada con anticipación. Yo soy el encargado de la Oficina de Pesca de la Municipalidad. Nosotros el día 9 de agosto estuvimos en la comisión, asistimos al Parlamento, al Congreso, pero por un tema de tiempo no alcanzamos a exponer. Pero de todas formas le damos las gracias porque usted igual nos recibió, conversamos con el subsecretario de Pesca, y el punto que queríamos tocar ese día lo queremos retomar hoy. Entonces, principalmente eso, señor presidente, y es lo que tiene relación con la resolución 1126, que modifica la resolución 3115, que es lo que tiene que ver con el tema que ha trascendido en cuanto al salmón chinook, que se agregó como fauna acompañante de la pesquería de la sierra con línea de mar. Es un tema que se ha llevado a cabo en la región, que ha repercutido un poco. Hay un recurso de protección también que presentó el municipio de Pitrofén en contra de esta resolución, por lo cual no se pudo seguir el curso a través del procedimiento que tenía que presentarse en la pesca. Entonces, de esa forma, la región de la Araucanía se ha visto afectada desde el sector pesquero artesanal, ya que lo que está buscando la Subsecretaría de Pesca con esta resolución es tener datos, estadísticas sobre el salmón chinook como fauna acompañante de la pesquería de la sierra, con línea de mar, que está destinado a embarcaciones menores de 12 metros. Entonces es una pesquería de pequeña escala, y lo que busca la Subsecretaría de Pesca es tener datos, como le decía, antecedentes, ya que el salmón chinook es una especie que convive tanto en el mar, la región de la Araucanía, con esta otra especie que es la sierra. Entonces, ese es el punto principal, y yo ahora voy a dejar con ustedes a uno de nuestros dirigentes para que pueda exponer, a don Hernán Machuca, quien va a entregarles mayores detalles sobre lo que nosotros queríamos plantear el día 9, pero que le damos las gracias nuevamente por poder
haberlo reagendado y poder presentarlo hoy día en la Comisión de Pesca, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra al señor... Muy buenos días, presidente de la Comisión. Por su intermedio, todos los parlamentarios que están hoy día en esta reunión. Mi nombre es Hernán Machuca, soy parte del Consejo Comunal de Pesca de la Comuna de Antel. Y tal cual lo planteaba Felipe Lobos, nuestro principal problema que tenemos hoy día es que la Subsecretaría de Pesca hace un tiempo atrás hizo una modificación a una resolución del año 2013 y que tiene que ver principalmente con poder incorporar el tema del salmón como fauna acompañante de la sierra. El recurso sierra es un recurso que capturan embarcaciones menores de 12 metros, principalmente dentro de las 5 millas del área de reserva y de la pesca artesanal. Y en ese caso, entonces, como comparten el hábitat con el salmón y con otros recursos que van asociados a principalmente estos recursos a la captura del recurso sardina y anchoveta, que es la alimentación de estos productos, entonces nosotros creemos necesario, y así lo entendió la Subsecretaría de Pesca, al modificar la resolución 3115 del 2013 por la 1126, que es del 11 de mayo del 2023. Igual como ocurrió en alguna oportunidad en la región de los ríos, en la región de los lagos, con el tema de las zonas contiguas y la región de Aysén, como también está ocurriendo en la región del Biobío con el Ñuble, la región de la Araucanía no ha sido, tampoco no estaba exenta de este tema que tiene que ver con la judicialización de esta resolución y que hoy día tiene paralizada el tratamiento, el poder que los pescadores artesanales en las embarcaciones menores de 12 metros pueden incorporar el recurso salmón chinú como fauna acompañante de la sierra. Y lo principal, estimados senadores, por su intermedio, presidente, es que este recurso sierra no se captura con red. El recurso sierra se captura solamente con una línea de mano, un plomo y un anzuelo. Y como la pesca objetivo de los pescadores artesanales es la sierra, porque nos vamos a pescar salmón, entonces nos encontramos que con este recurso que está en el mar y que nosotros lo principal que queremos es dejar en esta comisión el precedente que lo que la pesca artesanal de la Araucanía está planteando es el tema de transparentar. Es transparentar que este recurso está, que sale. Porque lo peor que nos podría pasar, estimados senadores, por su intermedio, presidente, es que nosotros sigamos capturando el salmón chinú y lo sigamos vendiendo a las 2, 3 de la mañana como unos verdaderos delincuentes. ¿Qué es lo que queremos? Que en esta región se transparente ese dato, se tomen los antecedentes, porque además debemos decir que esta resolución que modifica la 3115 y que es, como repito, del 12 de mayo del 2023, lo que hace es que incorpora este recurso. Pero le decía que tenemos que transparentar estos antecedentes. Y lo que no puede pasar, como le decía anteriormente, y ustedes lo están palpando todos los días miércoles en la comisión, es que todo sea por intermedio del Tribunal de Justicia. Creo que esta resolución que emite la Subsecretaría de Pesca y que tiene el componente del comité científico hace más valedero lo que estamos planteando. Y lo que no podríamos nosotros, independiente que sean poderes del Estado distintos, también tenemos que decirlo. Porque ustedes lo han dicho, nosotros también lo decimos desde las bases, desde Keule, desde la comuna de Tolten, de la región de la Araucanía, que los tribunales no pueden ser tomar decisiones científicas porque eso atenta contra la sustentabilidad del recurso. Dicho de otra manera, creemos nosotros que un juez no podría estar tomando decisiones con recursos a los recursos hidrobiológicos donde los antecedentes técnicos, científicos de estos recursos
han sido con antecedentes y con documentos del Comité Científico. De otra manera, y con mucho respeto lo digo, de otra manera creemos que los jueces debieran ser parte del Comité Científico y no del Tribunal de la Corte de Apelaciones de Temuco. Entonces, creemos nosotros que aquí ustedes van a tener un antecedente. Esto está judicializado, por lo tanto, los tiempos los va a tener que dar el tribunal. Pero nosotros como pescadores artesanales estamos completamente decididos a continuar este proceso hasta donde sea necesario. Si a la Corte Suprema, llegaremos a la Corte Suprema, porque además queremos ver desde el punto de vista jurídico, explorar la posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional para ver cuáles son las facultades del juez de la Corte de Apelaciones de Temuco en relación a los recursos biológicos con antecedentes científicos, cuáles son las facultades para poder parar una resolución que emite la Subsecretaría de Pesca. Creemos que hay que ir explorando todo esto que está pasando, pero le queríamos entregar este antecedente que nosotros creemos de manera fuerte y muy clara de que atenta contra la sustentabilidad del recurso, pero además no tiene ninguna interferencia con los recursos que entran por el río Tolten y que van a desovar a las comunas de Cunco, Cunco, Vallipén, arriba un poco más a la cordillera. Tampoco nos queremos ir involucrar en el tema de que nosotros somos mejores y los otros son más malos, o nosotros somos los buenos y los otros... No, tampoco quiero ir a eso. Tampoco le quiero poner antecedentes de la pesca furtiva en el sector recreativo. Entiendo que hay pescadores de la pesca recreativa que, de acuerdo a la ley de pesca recreativa, ellos capturan y devuelven. No así, gente que nosotros conocemos, que captura sin devolución, que captura para llenar los freezer y después venderlos congelados. Y que además le voy a dar un dato y un antecedente para que también lo tengan ustedes. En la región de la Araucanía existen alrededor de 9 caletas reconocidas por el decreto supremo. La única caleta que tiene salida al mar es Kiewl. En la barra del Tolten, en la desembocadura del Tolten, también se hace pesca artesanal como en Saavedra, en Nehuentube, Puerto Domingo. Pero los que trabajamos principalmente con redes de enmalle, porque nuestra pesca objetivo es la reineta, que la estamos capturando a 80, 100 millas de las costas. Nuestra pesca objetivo es la corvina, que la capturamos con redes de enmalle, el pejigallo, el toyo cazón. Por lo tanto, nosotros trabajamos mucho con la red de enmalle. Y no quiero ir en esto de decir que nosotros somos los buenos, los son los malos, o viceversa. Pero a nosotros aquí nos vienen a comprar redes. Los pescadores recreativos nos vienen a comprar redes y las vendemos a bastante mejor precio que como las compramos. Porque es una pesca que hoy día está lucrando en ciertas personas que están haciendo pesca furtiva. Y prueba de ello son entonces todos los antecedentes que tiene el Servicio Nacional de Pesca en relación a la fiscalización. Prueba de ello es que para fiscalizar también entendemos que hay fiscalizadores a honores. Prueba de ello, entonces, es todo este aparataje que se hace para poder ir río arriba y poder fiscalizar la pesca furtiva. Entonces, aquí hay una resolución que emite la subpesca, para resumir, que favorece a los pescadores artesanales porque le inscribe como fauna acompañante el recurso sierra, que es un recurso que se pesca a menor escala, y que comparte el hábitat con este recurso que es el salmón chinook, y que nosotros lo estamos capturando, y que nos lo estamos informando, y que lo estamos vendiendo a las 12 de la mañana como unos verdaderos delincuentes. Y nosotros lo que queremos es que se transparenten estos datos y que nosotros entreguemos la información necesaria para que la autoridad administrativa de los recursos, que en este caso es la Subsecretaría de Pesca, tome decisiones con antecedentes técnicos, científicos, pero además con el dato estadístico que entregan los pescadores que hacen el esfuerzo pesquero. Y que este recurso se captura para terminar, como le digo, le vuelvo a repetir, con una alianza, con un plomo y con un anzuelo, porque esa es la captura de la sierra. La sierra es nuestra pesca objetivo. La sierra es la que nosotros capturamos para vivir, para vender. Pero el salmón chinook está ahí. Y el que se captura, hacemos más daño botándolo al mar que trayéndolo a tierra y vendiéndolo. Eso es lo que queremos transparentar y estos antecedentes que le estamos entregando son para que ustedes también tengan mayor información en relación a estos datos. Nos quedamos atentos a que puedan otros compañeros tomar la palabra
y poder contestar alguna duda, alguna consulta, por su intermedio, presidente, a todos los senadores que se encuentran en la comisión, y agradecer una vez más esta posibilidad de poder estar vía telemáticamente con ustedes conversando un tema desde la Araucanía. Muchas gracias. Gracias, señor Machuca. Yo quiero recordarle que nosotros tenemos de parte de ustedes ya alguna información estadística, reiterarlo y tal vez reenviarla a la Subsecretaría de Pesca respecto de los recursos desembarcados en la caleta de Queule, detalle de especies, toneladas de desembarque, número de embarcaciones, después los recursos desembarcados en la caleta Los Pinos, con los mismos datos, y en caleta La Barra, más la distribución regional de la abundancia y biomasa de la sardina común, que nos hicieron llegar hace, esto creo que fue 2 semanas. ¿Señor? ¿Puedo solicitar la palabra? Él es don Felipe. Silva. Ah, don Braulio. Sí, señor. Antes que comience las preguntas, mi nombre es Braulio Silva Ulloa, soy dirigente de Caleta Lavarro, de la comuna de Tolten. Yo igual quería pedir la palabra porque, como Queule tiene el problema ahora con su resolución que está en un tema judicial, nosotros en Caleta Lavarro tenemos una situación diferente. Nosotros no tenemos el salida al mar, como decía acá el dirigente Hernán Machuca. Pescamos en el estuario del río Tolten. Por generaciones, por tradición, siempre hemos pescado en el estuario del río Tolten, en la desembocadura. Y desde el 2012 comenzaba a capturar el salmón chinook. En el 2018 obtuvimos los decretos 88 y 124, de los cuales nos vino primero a entregar, poder pescar en el estuario legalmente, el 88, algo que ya veníamos haciendo por tradición, pero no sabíamos que era muy legal porque la ley de pesca no los contemplaba como pescadores. Luego obtuvimos el 124 para poder pescar el salmón chinook, el cual en el 2021 hubo una modificación de ley donde nos vino a perjudicar todo el trabajo que ya habíamos hecho en conjunto con la pesca recreativa, porque hubo una mesa consultiva del salmón chinook donde participaban pesca recreativa, un actor, la pesca artesanal, nosotros y la institucionalidad, en el cual hubo todo un trabajo para justamente legalizar algo que no estaba, que no era legal, que éramos nosotros. Se hizo un plan de manejo, justamente un plan de manejo, donde nosotros capturamos el salmón chinook desde el 15 de diciembre hasta fines de febrero. Y cada año ahora tenemos que depender de una resolución desde el 2021, como les dije, porque hubo una modificación. Y a mí me preocupa bastante porque estuve viendo la comisión anterior donde estuvo la alcaldesa de Pichufquén y Paolo Silva, que es una persona de la pesca recreativa, donde estuvo presentando datos de nosotros, donde hablaba, por ejemplo, que nosotros cada año capturamos menos especies del salmón chinook. Y sí, es verdad, pero hay algo muy importante que no lo menciona, y es porque tampoco están los datos, que es que nosotros, desde cuando fuimos legales, desde 2018, cada año capturamos menos salmón chinook porque tenemos mejores precios y hacemos menos esfuerzo pesquero. Y por eso hemos capturado menos. Además, está un estudio de la Universidad de Concepción que indica que nosotros estamos removiendo del salmón que solamente pasa desde el 15 de diciembre a fines de febrero, aproximadamente un 30% de lo que está ingresando, y el 8,70% sube de río arriba. Además, sin contar el salmón que ya está subiendo en esta fecha, porque en el 15 de septiembre comienza la pesca recreativa, y ya está subiendo salmón chinook. Así que salmón chinook sube. Lo que pasa es que hay, como decía Hernán Machuca, hay una pesca indiscriminada, furtiva, río arriba, que hace mucho la pesca recreativa también, que no lo quieren mencionar. Y otro punto muy relevante es que Paolo Silva mostraba una estadística del robalo, cuánto disminuyó la pesca en el estuario del río Tolten, justamente donde captura Caleta Lavarra, los pescadores que yo represento. Y es obvio, como mostraban su estadística, que desde 2021 no pescamos robalos y somos ilegales, señores senadores. Desde el 2021, los pescadores que yo represento, yo mismo, no podemos pescar porque no... La ley
cuando se hubo la modificación que muchos diputados firmaron, porque el espíritu de esa ley, de esa modificación de ley del artículo 48 de la Ley General de Pesca, era para justamente castigar más a la pesca furtiva, pero nos dispararon a nosotros. Y desde el 2021, en esta fecha, la caleta La Barra, que es una caleta Observa Pesca identificada como caleta, no puede pescar. Y estamos de brazos cruzados esperando que, primero, que en la ley, en la nueva ley de pesca, que dice el artículo 40, en el punto 47, que habla justamente de la pesca estuario, nos venga a reconocer lo que al día de hoy no podemos hacer. Y lo segundo, me preocupa bastante igual lo que quiere hacer la pesca recreativa con la alcaldesa en relación a nosotros cuando nos entreguen nuestra resolución. Y es por eso igual que quería pedir la palabra, porque Caleta La Barra está en una crisis psicológica. Los pescadores no sabemos si vamos a poder pescar de nuevo en nuestra temporada. Y en esta fecha andamos como verdaderos delincuentes. No podemos pescar. En esta fecha andamos de noche porque los pescadores recreativos ven una red en el río y creen que estamos pescando salmón chino cuando en realidad estamos pescando robalo, cuando estamos pescando corvina, cuando estamos pescando pejerrey, porque hay otra especie en el río en esta fecha. Nosotros respetamos muy bien nuestro plan de manejo del salmón chino porque somos los primeros que sabemos que tiene un ciclo único, que cuando entra el río va a desovar y muere, así que tenemos que dejar pasar una gran parte y lo estamos cumpliendo. Y hay otra de las cosas que nombraba la alcaldesa, que me preocupa bastante, que decía que el salmón chinook, que es una especie invasora, convivía muy bien con la especie nativa, y eso es mentira. El salmón chinook se alimenta de la especie nativa, porque además nace antes. Y no es el salmón que entra grande el que come, sino el que va bajando cuando nace. Y nosotros somos un agente controlador de justamente la especie invasora. Sabemos que para todos es importante, pero tenemos que trabajar en conjunto, y han sido ellos los que no han querido trabajar con nosotros, porque el último Seremi Economía que estuvo en la región de la Araucanía solicitó juntarse a los municipios, y ninguno de los municipios, alcalde de Teodoro, alcaldesa de Pichufquén, llegó. Así que, la verdad, no sé cuál es su verdadera preocupación de cuidar la especie para que alcance para todos, para la pesca artesanal y la pesca recreativa. Es solamente eso lo que quería mencionar. Muchas gracias, señor Silva. Ofrezco la palabra. Gracias. Senador Piu. No, es solamente consultar a Cernapesca si tiene estadísticas de hembras que se capturan, o sea, si hay alguna diferenciación respecto a macho y hembra, o sea, no solo en cantidad de tonelaje, sino si es capaz de discriminarse para tener algún antecedente al respecto. Sería eso. Encontré, y por su intermedio agradecer a quienes han intervenido muy claras las presentaciones, que reflejan muy bien la situación que se está produciendo. Efectivamente hay que tener data dura, datos científicos, entender bien los ecosistemas para poder así legislar. No se puede legislar sin tener toda la evidencia completa de un ecosistema vivo que interactúan unos con otros. Pero por lo pronto, a Cernapesca, saber si está considerado dentro de la información que se recoge, si es hembra o macho. Eso sería la pregunta. Gracias, Presidenta. Gracias. ¿Lo hacemos a través de oficio? Yo no conozco estadística de esa forma, nunca la he conocido. Ya, lo hacemos por oficio. Vamos a ofrecer la palabra a... Al IFOP, ya. ¿Ya? Oficimos a IFOP. Gracias. Le ofrezco la palabra a don Custodio Cerón. Bienvenido a usted y su... Gracias, directiva. Presidente. Como decía usted, mi nombre es Custodio Cerón. Soy dirigente de la Mesa Bentónica de la Décima Región. Mesa Bentónica que tiene una representatividad desde la provincia de Osorno por el norte hasta Quellón por el sur. Agradecer por su intermedio, presidente, y saludar a los honorables senadores de esta comisión. En esta oportunidad me acompaña Simón Díaz de Calbuco, Marco Salas de Quillón, Pedro Pairo, Buzos Maricadores de Quillón, Hernán Nehuén, se acaba de sumar
la compañera Zoila Bustamante y nuestro asesor jurídico Cristian Tapia. Voy a hacer una presentación bastante breve con el objeto de que mis compañeros puedan argumentar algunos puntos que puedan tener debilidad en la presentación. Y creo que, como se decía anteriormente, estos antecedentes espero sirvan para que ustedes, quienes tienen la responsabilidad de legislar, se legisle con la mayor cantidad de argumentos y en la mayor justicia posible. Ese es nuestro objetivo y por eso estamos aquí y estaremos las veces que sea necesario. La lámina nos muestra la flota que opera en la región de los lagos y la región de Aysén, que son embarcaciones similares. ¿Y por qué tenemos esa gráfica? Ya que uno de los antecedentes que se esgrimió durante la defensa un poco de la operación en zonas contiguas sobre la sobreexplotación. Y la verdad que las embarcaciones están asociadas a la dignidad un poco de la actividad. No podemos pensar de que hace 40, 50 años atrás se navegaba 30, 40 horas y la habitabilidad se hacía en las costas, en ranchas de nylon. Hoy día se ha dignificado la actividad y también las exigencias de la autoridad marítima exigen, digamos, la utilidad en las embarcaciones. Por lo tanto, reitero, las embarcaciones y el motor de la lancha no están asociados al esfuerzo pesquero. El esfuerzo pesquero está asociado al buzo. Siguiente. Bueno, lo mismo. El esfuerzo pesquero está asociado al buzo, por lo tanto, la embarcación es una herramienta más. La siguiente. Esta gráfica nos muestra un poco la zona de operaciones, las zonas contiguas. Y ahí tenemos... dice el área de extracción autorizada para la región corresponde a la Reserva Nacional de las Huaytecas, que es la zona azul. El sector rojo es exclusivo para los pescadores artesanales buzos de la undécima región. Y los sectores naranjas son prohibidos de extracción. La siguiente. Esta zona, esta gráfica que está ahí, es básicamente la zona que se mostró anteriormente, donde se autoriza la operación en zonas contiguas. Y coincidentemente, esta misma zona, todos los puntos negritos son las 320 concesiones que se autorizaron y que se autorizaron con el criterio de que efectivamente era una actividad económica que existía y que era necesaria mantenerla. Y la pesca artesanal ha sido bastante, creo que ha sido bastante clara en la relación, digamos, con el tema de la industria del salmón, donde señalamos de que no estamos en contra de la industria del salmón, sino que queremos que se haga bien. Pero la pregunta que nos hacemos acá es, ¿por qué, digamos, no se aplica el mismo criterio con la pesca artesanal, que tiene una historia y es una actividad económica ancestral y es una empresa que está 50 años? ¿No se aplica el mismo criterio? 320 concesiones versus la autorización de 300 buzos para operar en la undécima región. Tenemos algunas preguntas con eso. Siguiente. Queremos mostrar este cuadro que nos parece importante para mostrar en qué estado se encuentran las pesquerías de acuerdo a los monitoreos que realiza la autoridad y los fiscalizadores. El erizo está en plena explotación después de 40 a 50 años. La almeja y la luga son pesquerías artesanales que se encuentran en plena explotación. La siguiente, por favor. Bueno, en plena explotación significa que se encuentran sanas. Entonces queremos ver estas pesquerías industriales que tienen como puerto base Chacabuco y que además son birregionales. Tienen una macrozona de operación. De la décima a la duodécima región. Tienen una macrozona de operación. Y la merluza de cola se encuentra agotada. La merluza de tres aletas se encuentra agotada. La siguiente, por favor. Y hay algunas excepciones también en esta región, como por ejemplo la pesquería de la reineta, que es la única región del país donde se autoriza pescar con arrastre. El resto del país con espinel y enmalle. Siendo esto una especie altamente migratoria. Vuelva, por favor.
quiero detenerme, por ejemplo, en que también hay algunos beneficios especiales donde se le permite vender el 100% de la cuota de la merluza a los pescadores artesanales y el Congreso. El resto del país solo el 50%. Y eso da como resultado, por ejemplo, de que hoy día la cuota, la captura efectiva es de un 23% y un 77% lo pesca la industria. O sea, estamos mostrando de que efectivamente hay pocos pescadores pescando en la región y que la industria está pescando harto. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿quiénes pusieron este recurso de protección? ¿No se han dado cuenta de que hay pesquerías en su región que están agotadas y que necesitan, digamos, una alerta en comparación a las pesquerías del Erizo, Luga y Almeja, que se realiza a través de un plan de manejo y con un monitoreo constante? Son preguntas que nos hacemos. Es la siguiente. Bueno, ahí se señala que estas pesquerías que estamos mencionando cuenta con un plan de manejo del año 2005, se encuentra sujeta a una cuota global, que se fija con una participación de un comité científico, se encuentra sujeta a una sectorización de la región de Aysén, donde se puede operar, se encuentra regulada la talla mínima, se encuentra establecida una veda biológica y se encuentra un procedimiento de consulta de la consulta que viene con los pescadores artesanales. La siguiente. Aquí también hay que señalar, digamos, de que, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los estudios que se están realizando a partir del año 2010 y que los tiene a cargo el Instituto Fondo Pesquero, donde se señala que este es un solo banco natural. Por lo tanto, hay una conexión biológica que se debe tratar a través de un plan de manejo como una sola. Porque, bueno, todos sabemos, digamos, que la división geográfica que tenemos entre Melinca y Quellón, ahí no paran las larvas. Las corrientes pueden llevarlas desde un lado a otro. Por lo tanto, aquí hay un argumento bastante fuerte como para señalar de que tiene que haber un manejo de este recurso. La siguiente. Bueno, se considera que el erizo de las regiones de los lagos de Aysén constituye una sola población. El Comité Científico propone medidas de administración para ambas regiones. Se establece una cuota global de captura para la macrozona. Siguiente. Aquí también hay algunos antecedentes, digamos, de que muestran de que efectivamente sí existe fiscalización en este plan de manejo. Está sujeta a vigilancia aérea, con un costo bastante elevado, pero se realiza la fiscalización y hay una, yo diría, más allá de la fiscalización, el hecho de contar con un plan de manejo genera, digamos, que estén las condiciones para que haya una autofiscalización. Y eso es muy enriquecedor desde el punto de vista de que la pesca artesanal es responsable en ese aspecto. La siguiente. Bueno, aquí volver a mostrar, digamos, algunos antecedentes con respecto a lo que se realizó, la votación que hubo hace algunos meses atrás, y que desgraciadamente es bastante vulnerable, porque hoy día se encuentra, digamos, bajo un procedimiento judicial y se tiene paralizada toda la región. La siguiente. También aquí, bueno, se valora, digamos, el hecho de que en las últimas semanas se haya generado el acuerdo de conformar una mesa de trabajo. Esperamos de que esa mesa de trabajo genere los objetivos que no hemos fijado y que son el anhelo de la pesca artesanal. La siguiente. Bueno, ahí hablamos del recurso de protección, que la verdad que es en contra de lo que manifestaron los buzos mariscadores que tienen esta pesquería. Y el segundo dice, los recurrentes representan a titulares de áreas de manejo que no tienen buzos y que pretenden
De esta manera asegurar la venta de sus cuotas, sin realizar ningún trabajo y facilitando el blanqueo de productos que deben ser imputados a la cuota global de captura. Solo quiero detenerme un minuto ahí. La verdad es que aquí este recurso de protección y toda esta situación tiene bastantes matices. Entre esas están, yo quisiera partir señalando de que a partir del año 2000, en la ley del año 2012, se aprobó una normativa, una indicación, que también es exclusiva para la región de Aysén, donde se reconocen como titulares de área de manejo a sociedades de dos personas, sin buzos. Y también tiene relación con una indicación que afortunadamente fue rechazada, que es lo que pretendían muchos pescadores, de que hubiera un RAE bentónico. Así como se venden los papeles, empezar a vender RAE de erizos. Y tiene relación con la indicación que se aprobó para que titulares de áreas de manejo pudieran contratar buzos de otras regiones. O sea, los buzos, cuando nosotros, nuestro origen o nuestro es libertad de pesca, eso no significa libertinaje. Hoy día pasarían a ser empleados de estas pequeñas empresas, de estas pequeñas grandes empresas, porque los territorios que tienen estas sociedades de dos personas son bastante extensos. Y aquí hay una contradicción, porque lo que planteaba la pesca artesanal es que esta exclusividad se diera cuando existiera un plan de manejo. Cuando hubiera operaciones en zonas contiguas, pudiera darse esta situación de que buzos de ambas regiones pudieran operar en la región contigua. Pero aquí se le entregó un beneficio en particular, o sea, la pesca artesanal renunció, los buzos mariscadores renunciamos al RAE histórico que nos otorgó la ley de pesca el año 90 y 92, 93, Marco. 91, con respecto al derecho al cupón, digamos, entre comillas. La pesca artesanal renuncia a eso porque nosotros creemos que nuestra actividad debe haber una renovación. Aquí yo siempre he hecho una crítica a la Subsecretaría de Pesca. Las decisiones pesqueras, la verdad que de repente son deficientes, porque el registro de los buzos mariscadores hoy día no se ha renovado. Y me voy a poner un ejemplo. Hemos buzos que ya tenemos 60 años y no hacemos el esfuerzo. Pero sí figuramos en el padrón de la subpesca, entonces la subpesca dice, hay tantos buzos. Y ahí le estamos restando la oportunidad a los buzos nuevos que puedan ingresar. Ese es un tema que hay que discutir. ¿Y por qué digo que tiene fuerte relación con eso? Porque aquí hay un interés detrás de esto. Ahora la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿estamos protegiendo la industria? ¿O estamos protegiendo la pesca artesanal? ¿Desprotegiendo la pesca artesanal? Bueno, son preguntas que son interpretaciones que la verdad que cualquiera la puede hacer sin responsabilizar a nadie. Finalmente, nosotros creemos que la redacción final propuesta por el Ejecutivo en los peces de roca es bastante vulnerable. Posteriormente, bueno, en este punto se van a explayar más mis compañeros para poder argumentar mejor. La siguiente. Lo mismo que señalaba anteriormente, que el proyecto bentónico valía titulares de área de manejo que no ejercen la actividad, o sea, hay antecedentes claros con respecto a eso. Y permitir contratar para la actuación en el área de manejo beneficiando a especuladores que presentan el recurso de protección. Bueno, ahí hay una declaración bastante fuerte que está con bastantes antecedentes. Y creo que hay hasta algunos audios por ahí. Por lo tanto, no está lejana de la realidad. Y básicamente eso significa, digamos, de que el hecho de que se permita la contratación de estos buzos va a generar una especulación en las cuotas
y en el desarrollo de la actividad. La siguiente. Nosotros, bueno, finalmente lo que queremos es rechazar el artículo que regula el acceso a los peces de roca. Como señalaba anteriormente, creo que no deja claro, y específicamente aquí este artículo va a... El interés es de los buzos de las regiones del norte, donde hoy día no pueden declarar estos peces. Por lo tanto, el segundo punto es que también se rechaza el artículo transitorio sobre la región contigua para buscar un acuerdo de mayor estabilidad a esta actividad. El siguiente. Yo creo que ahí termina la presentación. Sí, claro, ahí hubo una propuesta distinta con respecto a los peces de roca. Los peces de roca debieran ser incorporados a todos los buzos que realizan la actividad, porque no hay estudios que puedan discriminar positivo o negativamente hoy día. Por lo tanto, sería bastante criterioso lo que se pudiera aplicar con respecto a quienes pueden y no pueden capturar los peces. Y con respecto al tema región contigua, establecer un periodo de consolidación del plan de manejo de la región contigua por 10 años, establecer un programa de regulación de los buzos que operan en la región contigua de ambas regiones, obligación de funcionamiento del comité de manejo por todo el periodo de la consolidación, evaluación anual del plan de manejo y mantención de las medidas de administración pesqueras vigentes. Siguiente. Es la última. Bien. Quiero cederle la palabra a mis compañeros para que puedan fundamentar algunos puntos que están en la presentación. Don Custodio, antes una consulta, ¿por qué 10 años? ¿Por qué no 5, 15? Bueno, yo creo que 10 años es un periodo bastante moderado con el objeto de que se puedan hacer las evaluaciones desde el punto de vista... hablamos del punto de vista biológico, del punto de vista de la comercialización, o sea... El recurso considera todas estas etapas, por lo tanto, 10 años es un periodo bastante prudente para que haya también más antecedentes. Estabilidad en todos aspectos. Ya, gracias, don Custodio Cerón, de Carelmá, Pumahuillín, por parte de la Mesa Bentónica de los Lagos. Le ofrezco la palabra a don Marco Salas de Quellón, por esta misma Mesa Bentónica. Buenas tardes, presidente, senadores. La verdad que Custodio, presentación muy tranquila, vamos a estar muy calmados hoy día, vamos a conversar un poquito. Me voy a referir en los temas que nos está quedando una pelea súper dura, y no es con la décima primera, ni es con los senadores, ni parlamentarios, es con la Subsecretaría de Pesca. Los peces de roca es una normativa que está directamente relacionada con la 3115, una normativa que los buzos mariscadores, cuando nos inscribimos en el registro pesquero, teníamos peces. Y después, por una normativa, la sucedería el tiempo eso, nos quitaron los peces a los buzos mariscadores. A los profesionales que tenemos en el norte, mi estimado senador. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales de competencia a nivel mundial y que hoy día no pueden declarar los peces que capturan, ni siquiera deportivamente. Y eso nos parece también un desconocimiento a una actividad que han llevado la zona norte antes que nosotros lo del sur. Nosotros nos esforzamos en el sur a hacer más en el tema laboral, de trabajo, tenemos toda esta cantidad de recursos, por eso se nota más los problemas. Yo sé que en la zona norte también existe la zona contigua, pero de otra forma, más familiar, es más pequeña. No es lo mismo que alguien de aquí que vaya a la segunda a trabajar uno o dos personas porque son parientes, o la segunda a la cuarta porque todos son familia. No es un problema para ellos, pero sí lo viven diariamente. En cambio, nosotros en el sur sí tenemos, por la cantidad de volúmenes que trabajamos, porque trabajamos para exportar la empresa, se nota más el tema de la zona contigua. Pero hoy día en el tema de los peces de roca, le hemos pedido a la Subpesca, y aquí el Senado hizo una presentación muy buena, pero después en la comisión de la Cámara de Diputados, la Subpesca la volvió a transformar en otra cosa. Nosotros lo que estamos pidiendo sinceramente, señores senadores, es que nos devuelvan los peces que teníamos. Nunca se ha hecho un estudio biológico de los peces de roca.
y hoy día colocarlo a que primero, como no hay estudio, está el recurso precautorio, por lo tanto, no podemos hacer nada, porque nos dicen, no pueden capturar, no pueden declarar, porque el recurso protector no lo va a dejar. O sea, nos van a tener otra vez una cantidad quizás de cuántos años para hacer un estudio a nivel nacional de los peces de roca. Si todos los turistas que van al norte o en las costas de Chile comen vieja, rollizo, chancharro, conque colorado, ¿y quién lo saca? Lo sacan los buzos con arpón. Ni siquiera con lienza ni anzuelo, como la pesca artesanal lo hace en el Toltén que plantearon recién. Es la gallardía del buzo. ¿Usted sabe lo que cuesta pescar un rollizo bajo el agua? ¿Ah? Es un pez muy inteligente. ¿Ya? Los buzos para sacar un congrio lo sacan con la mano, meten la mano en la cueva del congrio y su actividad lo hace para sacar un congrio. Tiene un arte. El que baja pulmón tantos metros a capturar un pez sin aire es un arte. Y hoy día la suspesca, ¿cómo no puede entender ahí los señores técnicos que este arte no lo quieren dejar ni declarar en la ley para que realmente, como decía el colega Machuca de Queule, coterráneo, que se reconozca ese arte y quede por ley para poder declarar, transparentar lo que la pesca artesanal realmente hace o cómo funciona? Muchas veces venimos nosotros a transparentar las cosas que se hacen y las decimos porque la ley no los permite. A una persona en Ancú le sacaron un partes en la pesca por dos congrios. Cuando fue a capturar pulpo se encontró con dos congrios, los quedó mirando y los sacó. Po. Y por tener 2 kilos de congrio, un parte. A una abuelita que andaba en la costa sacando almejas una vez también le sacaron un parte a una abuelita por no tener inscripción. Por eso el senador peleó después el tema de la recolección in situ a las personas que son pescadores artesanales, pero que sí van a mariscar todos los días a la costa. Cosas de esas pasan en Chile, un país costero con una gran cantidad de historia y tradiciones y no somos capaces de colocar en el papel realmente cómo funciona y cómo operamos las personas naturales y pesca artesanal en Chile. Por lo tanto, yo solicito a la Subsecretaría de Pesca, a través de ustedes, senadores, que nos repongan lo que nos quitaron por derecho propio a todos los buzos mariscadores de Chile. Y una vez que nos repongan las pesquerías, armemos un plan de manejo para que todos los buzos puedan declarar formalmente los peces que sacan, porque hoy día no los podemos declarar. Si declaramos un pez, nos sacan un parte. ¿Cuándo empezamos a decir la verdad? ¿Cuándo empecemos a ordenar la casa? Eso es lo que quiero plantear directamente con los peces de roja. La zona norte necesita imperiosamente, más que nosotros tal vez en el sur, que se haga eso y se reconozca ese sistema. Y voy a ir a otro punto que, entre comillas, me da entre nostalgia, a veces rabia, pero el día va a estar calmado. El hecho, como decía mi colega, nosotros como buzos mariscadores decidimos, lo planteamos la otra vez, que el derecho de propiedad del mar es de todos los chilenos. La administración cae en el Estado de Chile, cae en ustedes como senadores, el poder hacer las cosas lo mejor posible en la administración de las pesquerías. Y nosotros los bentónicos entendemos y decidimos que muchas veces la avaricia, muchas veces el egoísmo, no hace pelear entre nosotros mismos. Y tuvimos, como le explicamos hace tiempo, el tema del cupón del loco de los años 90. Personalmente trabajé al loco en esos años con cupón. Y tuvimos un gran alboroto en Quellón, antes que nos peleamos. Los que teníamos cupón y los que no tenían cupón. Los que creyeron en que Senapesca el año 91 dijo inscribirse todos los pescadores porque vamos a hacer un plan de trabajo. Y muchos no creyeron porque hasta el día de hoy, igual voy a trabajar, y no se inscribieron. Pero cuando llegó esa normativa, tuvimos varios encontrones con nuestros propios colegas. Pero después de esa mala experiencia, porque muchos buzos, nos juntábamos los buzos, como hoy día vinimos puros buzos. Nos juntábamos los buzos y nos embarcábamos en una, obviamente, embarcación, y íbamos puros buzos a sacar los locos. Y los patrones, los asistentes, quedaron abajo en tierra. Era un negocio para los buzos, el cupón era del buzo. Pero dejamos muchas familias sin trabajo por el egoísmo, por la avaricia. Que eso pasa cuando muchas veces se hacen leyes. Nosotros hoy día los buzos de Chile, en su mayoría todos los buzos, decidimos entregar ese derecho de propiedad. Señores, que siga siendo el Estado. Le dijimos, y la subpesca no quería, que nosotros devolvamos el derecho de propiedad que teníamos por ley. Pero nosotros insistimos a que sí quede por ley, en esta ley bentónica, desistir del derecho de propiedad para que tengamos un bien común.
¿Quiénes operan el recurso bentónico a futuro? Los que se mojen las patitas, los que trabajen en el mar, los que se sacrifican a las 5 de la mañana, a las 8 y trabajan. Esos merecen tener sus recursos. El que está en su casa, que mire, que haga otra cosa. Pero aquí los pescadores artesanales que ejercen la profesión tienen que tener un derecho de uso, pero no derecho de propiedad para ser dueños de algo que son de todos los chilenos. Y eso lo logramos hoy día los buzos mariscadores de Chile. Pero me da pena cuando nosotros hicimos ese esfuerzo, siendo nosotros los dueños de un recurso por ley, entregarlo, y hoy día se le entrega a estas pequeñas cooperativas asociativas de Aysén para que puedan vender los papeles que nosotros renunciamos. Porque se le entregó a esa sociedad anónima que se pueden tener una cuota de recursos, y si lo está diciendo el audio, aunque no tengan recursos, lo sacan fuera. Y esa cuota de su área de manejo, donde no hay pescadores que lo saquen, se lo venden a una empresa. Y la empresa viene después a contratar buzos como empleados, mal pagados más encima. Y nosotros no queremos ser empleados mal pagados, porque siempre hemos tenido, como dijo el colega, libertad de pesca. No libertinaje, pero somos libres de pescar con las normas que establezca el Estado. Y eso hoy día me tiene mal, porque muchos criticaron la ley Longueira sobre el tema del fraude o lo que se pasó ahí. Y hoy día creo que esta ley bentónica está saliendo con algo malo. Está saliendo con algo que todos los buzos de Chile dijimos: no queremos cuota individual, no queremos este derecho para dejar a nadie más sin trabajo, y hoy día se lo están entregando a estas áreas de manejo de Aysén, en la cual ellos lo único que quieren hacer es negociar, ser los únicos propietarios de los recursos para poder dejar a mucha gente sin trabajo. Y eso es el dolor que hoy día tengo después de haber trabajado por esta ley que llevamos los pescadores artesanales, como 10 años, que nosotros trabajamos para esta ley, vaya a salir coja, vaya a salir muy mal, y eso a uno lo deja con un sabor muy amargo. Esperamos que de alguna forma este Congreso pueda pensar que hoy día lo único que queremos en la pesca artesanal de la décima región es un hermoso plan de manejo, porque lo hemos peleado. ¿Saben ustedes, senadores, que nosotros, la pesca artesanal, la empresa de la décima región, los científicos, con la señora Nancy Barahona, que siempre ha trabajado con nosotros en el IFOP, y muchos otros, hicimos una reunión en la décima, y por telemática, hicimos una protesta técnica en decir: estamos preocupados, los usuarios, las empresas, los científicos, porque llevamos 6 años sin plan de manejo, para hacer un llamado al gobierno de turno, que era el gobierno anterior, porque sí que estamos preocupados y sí queremos ordenar la casa. Los recursos pesqueros, si no los cuidamos nosotros, los usuarios, nos vamos a quedar sin pega nosotros. No se van a quedar sin pega los senadores ni el presidente. Nosotros nos vamos a quedar sin pega los bentónicos. Porque nosotros los bentónicos dependemos de nosotros mismos y de la empresa que nos compre. Aquí no hay una pelea tampoco con la empresa que nos compra los recursos. Todo lo contrario. Si nosotros no estamos operando, las empresas tampoco operan. Y ustedes sabrán que la empresa de Luga, solamente esa empresa produce Luga. Y el día que no tenga buzos para sacar Luga, esa empresa no puede hacer nada más. Y la inversión en una empresa Luga es mucha plata. Por lo tanto, si nosotros no podemos operar, hay mucha gente que también va a quedar sin trabajo. Yo le quiero dejar la palabra a mi colega también y expresarle que ha sido un tremendo trabajo que queremos nosotros como décima región, y usted entenderá que desde Osorno a Quillón nosotros hicimos un tremendo esfuerzo como pesca artesanal. Hoy día están las tres confederaciones en todo este tema. Y nosotros los buzos mariscadores dijimos muchas veces: no nos queremos, no nos amamos, muchas personas que tenemos diferentes ideas, pero nos necesitamos para trabajar en conjunto y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Así que, senadores, para nosotros también, y para mí personalmente, ha sido un tremendo aprendizaje el venir al Congreso muchas veces a tratar de explicar lo que sentimos los pescadores artesanales. Los que navegamos por hoy día todavía, yo todavía buceo, todavía trabajo en el mar, saco mis pescados, mis corvinas y también buceo. Pero, ¿sabes? Es un tremendo orgullo y una pasión el poder navegar y trabajar en el mar. Y mucho a nosotros nos lleva a eso, el defender una actividad ancestral, una actividad apasionada, porque a veces nos pareciera que si no navegamos y no estamos ahí, no estamos viviendo. Ese es el sentimiento de la pesca artesanal real, que hace el esfuerzo, que vive del mar, que no vive de bonos, que no vive de otras cosas, tal como lo dijo mi colega Melinka el otro día: ella se embarca, ella es buzo y sabe lo que pasa en el mar. Así que gracias, senadores,
y esperamos que pensemos que para Chile lo mejor es hacer las cosas bien y transparentemente. Gracias. Gracias a usted, don Marco Salas de Quellón, representando a la mesa bentónica de Los Lagos. Le ofrezco la palabra ahora a don Simón Díaz de Calbuco por este mismo tema. Don Simón. Bien, muchas gracias. No queremos cansarlo ni aburrirlo en esta ocasión, ¿cierto? Quiero que tengan paciencia de escucharnos, ya que nuestra vida, nuestra realidad nosotros es, como decía el compañero Marco, apasionante, es viva, es vibrante también en nuestro ser, porque nosotros somos seres que tenemos una hábitat, una forma de vida muy despierta. No podemos quedarnos, no tenemos derecho a cansarnos en el mar mientras no crucemos, no lleguemos a puerto. Nos toca esta travesía a través de un recurso de protección presentado en la región de Aysén, de que tuvimos que retirar toda nuestra flota bentónica que estaba operando ya allá con, bueno, ustedes saben, con una cantidad de gastos en el caso de la comuna de Calbuco, la cual represento, de aproximadamente 5 millones de pesos por embarcación para poder navegar hacia la zona. Eso multiplicado por 45 embarcaciones que van a hacer una faena de cada mes, 25 a 30 días. Entonces ellos han tenido que retornar con todo ese gasto y lo tienen ahí acumulado, digamos, esperando que haya alguna solución. Pero esperamos también en la Corte de Aysén que puedan ellos prontamente resolver favorablemente, porque entendemos que no hemos hecho nada ilegal ahí en ese acuerdo y en esa votación que se hizo. Entonces, nosotros estamos allí paralizados hoy día con las empresas comercializadoras, con todo lo que significa, lo que genera esta actividad bentónica, que al final vamos a extraer nosotros recursos con nuestras manos todos los días, y no somos una empresa industrial de arrastre ni depredadora, ni de, prueba de ello es que estamos más de 50 años en la región contigua y las pesquerías que nosotros vamos a extraer están súper sanas. Entonces no podemos hoy día temer a esto, a que se siga ejerciendo este trabajo, porque si ha durado 50 años, yo les prometo que 50 años más todavía vamos a tener recursos allá. Porque yo le decía a un compañero el otro día, la región de Aysén se hace veda sola. Una vez que se cierra y termina la pesquería y se acaban las cuotas, todos paramos, nadie extrae, nadie piratea allá, porque no es un lugar cercano como para ir a extraer recursos. Entonces, pero nos llama la atención esto que nos enteramos nosotros de que en una región de Chile esté permitido el arrastre. Yo creo que hay que ser responsable, hay que legislar y hay que velar verdaderamente por nuestros intereses de proteger los recursos pesqueros. No puede ser eso, no puede ser que en una región que está muy fraccionada, muy, muy llena de islas, los barcos tengan que estar allí pescando en una manera desproporcionada. Entonces, eso debe llamarnos la atención. Debe llamarnos la atención el tema de la desaparición de algunas pesquerías en la región de Aysén. Debe llamarnos la atención el tema de las 320 concesiones de salmonicultura que existen en la misma área de operación donde nosotros vamos a trabajar, que a ellos se les otorgue el permiso de continuar ahí, y nosotros que estamos más de 50 años allí, mucho más, porque nosotros empezamos en Calbuco con las plantas de proceso en la Xolga, en la zona de Huayteca, hace por los años 40, decían los pescadores en Calbuco, cuando las plantas de proceso fueron allá más de 14 plantas y iban a buscar Xolga allá abajo. Entonces, tenemos un trabajo muy en el tiempo, muy permanente allá. Pero se da la situación de que nosotros somos como vamos a hacer una faena y retornamos y después ya nos volvemos otra vez una vez que terminan las cuotas. Entonces, no hay peligro de sobreexplotación, no existe. Entonces, esas cosas, y lo otro importante también que quería dejar, que es el IFOP tiene 22 puntos de monitoreo en las ambas regiones.
O sea, ¿qué significa? Que la ciencia allí está colocando ojo también en las pesquerías. Y por eso es que aparecen las pesquerías así. No es que a alguien se le ocurre y diga, oye, son depredadores, vienen a buscarlo todo. No, pues la información estadística está ahí. Las pesquerías del erizo, la luga roja y la almeja están sanas, están en plena explotación, están allí siendo bien manejadas, y esto por la distancia por la cual se encuentran, ¿cierto? Y lo segundo, o lo tercero que quiero decir es el tema de del compromiso que hay, que tiene el país en el tema comercial a nivel internacional. Este recurso nos ha venido a dejar muy mal parado a nosotros, como país, digamos, a las empresas exportadoras de erizo que tienen que enviar para allá y cumplir con sus pedidos. Y esto vino a paralizar todo, a dejar en stand-by ahí en espera que se pueda retomar la actividad para poder cumplir con lo que... Entonces, estamos siendo irresponsables como país también, ¿cierto?, para poder cumplir con toda esta... digamos, pedidos que tenemos a nivel internacional. Y eso sería lo que yo podría aportar en esta tarde, y agradecer también a nombre de la comuna de Calbuco, agradecer que estuvo nuestro alcalde con el consejo en pleno acá, porque ha sido una preocupación muy grande allá en la comuna de ver todos los días las embarcaciones bentónicas allí apostadas en el muelle esperando que haya alguna resolución. Y ver que la economía de la comuna de Calbuco cambió dinámicamente, al igual que como lo expresa el alcalde en la comuna de Huaytecas, ¿cierto? Que su economía se ha disminuido porque no hay movimiento, no hay flujo, no hay trabajo. Entonces, esto está generando una cosa en ambas regiones. Yo... No me gusta ser una persona conflictiva, me gusta hablar, conversar, llegar a acuerdos. Lamento que el senador de la región de allá se haya retirado, porque somos seres humanos, tenemos que llegar a alguna comprensión, a algún entendimiento. Nosotros dejamos nuestros intereses propios, que decía Marcos, de recurrir a un ticket de loco que nos hace bien tenerlo, pero dijimos, no, esto es para todos. No es para uno, es para todos. Lo que hay creado, que nadie ha sembrado en el mar, que nadie ha ido a cultivar, sino solamente somos extractores, por alguna razón están ahí para que los seres humanos hagamos vida y vivamos de ello. Así que les agradezco, presidente, a esta comisión por recibirnos, y la mesa regional bentónica en la región de Los Lagos va a continuar dialogando, va a continuar trabajando hasta... la última ola que nos toque correr. Gracias. Muchas gracias a usted, don Simón Díaz de Calbuco. Ofrezco la palabra al senador Espinosa. Bueno, aquí una pregunta nomás, que como termina la una, si es que, como que hiciese un emplazamiento, no sé si es lo mismo, a su pesca, respecto al tema de los peces de roca, me gustaría si su pesca puede comentar sobre ese punto. Es un tema que lo hemos escuchado harto, el tema de los peces de roca, por eso no son un problema, digamos, de una región. Presidente. Bien, gracias. Senador Espinosa. Sí, yo quisiera primero valorar tremendamente las tres exposiciones, la de Custodio, la de Marco y en particular la de mi gran amigo Simón Díaz, que además es un hombre que me llevó a conocer esa pesca, la de los pulpos, de una manera increíble. Hermosa pesca, pero además increíble, como buzo. No podía colocarse el buzo, si es de verdad, no llegó, ¿qué fuera que no llegó? Talco. Es un arte. Y yo no lo había conocido. Siendo un hombre del sur, no había visto ese tipo de actividad. Salió con una cantidad de pulpos, Simón Díaz, que yo pensé que los tenía ahí aposados para que. Pero era porque estaba buena la pesca. No, de verdad, un gran amigo y sobre todas las cosas de una familia maravillosa que yo quiero mucho allá de Calbuco. Quiero plantear algunas cosas, algunas preocupaciones en particular. Quiero sumarme a la pregunta de Daniel, del senador, en el sentido que su pesca nos debiese decir, creo yo, cómo se le puede dar respuesta a la petición que han hecho, que creo que es muy importante por el tema de los peces de roca, es un tema de enorme relevancia. Y lo segundo, manifestar, ¿no es cierto?, que existe una preocupación sustancial en lo que guarda relación, ¿no es cierto?, con el planteamiento que hacen acá respecto, ¿no es cierto?, a esto de que
si pudiese generar, ¿no es cierto?, el hecho de que haya que los buzos puedan transformarse prácticamente en empleados de la región de contigua, porque en definitiva aquí no es menos cierto que hay que hacer un poquito de memoria, que hace poquito todo, incluso yo que siempre he sido un fiscalizador de la industria del salmón, salimos a las calles a proteger la actividad cuando se habló de esta ley SNAP. Y justamente la pregunta que va en ese sentido es preguntarle a nuestros pescadores si es efectivo que la misma área que se respetó para los salmoneros y que apoyamos que se respetara en la Reserva de las Guaitecas es el mismo espacio que ustedes realizan la actividad. Esa es la pregunta que quiero hacer. Porque efectivamente, de concretarse lo que dice la ley bentónica, ahí estamos en un problema. Estamos generando un problema grave para el futuro cercano, que es justamente, ¿no es cierto?, el hecho de que los buzos de allá, o sea, ellos terminen contratando los buzos de nuestra región, porque la ley bentónica se los permitiría, y pasarían, como aquí se ha dicho, a ser meros empleados de lo otro. Cuando aquí se ha dicho de muy buena manera, Aysén tiene ventajas que no tiene ninguna otra región. O sea, ellos pueden vender el 100% de las cuotas de peces, el 100% a los industriales. Eso no lo tienen otras regiones, no lo tienen otras especies en nuestro país. Entonces, por lo tanto, eso también, aquí tiene que haber un espacio, y en eso le pedimos apoyo al colega, de negociación, porque lo que hemos dicho es lo peor que nos puede pasar es que tengamos una ley, en el caso de las zonas contiguas, que tengamos que ir año a año discutiéndola, analizándola, desgastando, en definitiva, enormemente a todos los actores, no solamente los dirigentes de la pesca, sino que también los actores políticos, que todos tenemos que recibir con justa razón la demanda que tienen ahí. Entonces, yo creo que si hay un acuerdo de las zonas contiguas más permanente, largo en el tiempo, eso también va a poder descomprimir, creo yo, las presiones que nosotros mismos vamos a tener de nuestra gente para que entonces Aysén, con la nueva ley de pesca, no tenga todos los beneficios que hoy día tiene. Y creo que eso nos perjudicaría más a las dos regiones, a la Aysén y la nuestra, y no ese es el objetivo. Yo creo que tenemos que ayudar a que se siga desarrollando una actividad, porque como Simón lo había dicho muy bien acá, don Simón, estas son pesquerías que están saludables todavía, están sanas. En cambio, las de ellos están absolutamente sobreexplotadas. Entonces, esas dos preguntas dejo planteadas en esta primera instancia, a la Subsecretaría de Pesca respecto a los peces de roca y a los pescadores respecto a si esta es la misma área, ¿no es cierto?, de la que estamos hablando, donde habría más de 320 concesiones salmoneras. Prorrogamos 10 minutos. Señor presidente, Javier. Presidente, tengo que ir a votar. Le pido bien disculpas, me están llamando a votar a educación. Don Javier, de la Subsecretaría de Pesca. Aquí, tal vez esa desconexión. Allá. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, me voy a referir particularmente a los puntos que han sido tocados respecto a peces de roca. Primero que todo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en su momento se invitaron a distintos profesionales del sector de las ciencias del mar a exponer sobre el estado de conservación de los peces de roca. Y la verdad es que nosotros tenemos información respecto al estado de vulnerabilidad que existe en lo que se denominan los peces de roca y particularmente en la zona norte del país hasta la quinta región. Hay un estado de vulneración y tenemos los informes que han realizado distintos organismos de científicos que trabajan sobre los ensambles de peces de roca que ocurren particularmente en la zona submarial rocosa del norte del país.
Esa información está disponible, la podemos hacer llegar a la Comisión del Senado. Y hay varias cosas que señaló por su intermedio, señor presidente, el señor Marco Sala, que justamente son tocados en esta ley bentónica. Particularmente, por ejemplo, el arpón, efectivamente, el arpón del buzo, que es con el elástico, ¿cierto? No está incluido como un arte o un aparejo de pesca en la ley de pesca. Y justamente la ley bentónica viene a reconocer este tipo de utensilios para poder generar una administración sobre ello. En el caso del transitorio número cuarto, que está en la ley bentónica, este reconoce y reincorpora a los peces a los buzos armadores dentro del sector pesquero. También quiero hacer una precisión respecto que al marisqueo que se realiza por orilla, la ley de pesca lo tiene incorporado y se considera como una pesca de subsistencia y tiene un reglamento y una forma de aplicación que lo hace distinto a lo que es la pesca comercial que realizan particularmente la pesca artesanal en nuestro país. Respecto a quienes pueden acceder a la pesquería de peces de roca, justamente lo que nosotros incorporamos es la idea, y aquí voy a citar lo que dijo don Marco Sala, es que los que justamente se mojan las patitas sean los que tengan incorporado estos recursos y no la gran cantidad de pescadores artesanales que en este momento están inscritos en el registro pesquero artesanal, pero que, como lo hemos conversado en distintas sesiones de tanto del Senado como en la Cámara de Diputados, sabemos que no ejercen la actividad pesquera y que solamente están inscritos. Lo que se ha mencionado respecto a las sociedades de dos personas o dos personas naturales que pueden incorporar o pueden ser parte de titulares de áreas de manejo en lo que ocurre en la 11ª región, en la región de Aysén, efectivamente eso fue incorporado en la ley de pesca del 2012 y fue parte del debate parlamentario y fue incorporado, pero no fue una moción que haya incluido la Subsecretaría de Pesca en ese sentido. Respecto nuevamente a los peces de roca, hay monitoreos, hay información disponible que nos permite señalar de que no son recursos que se encuentran en un estado totalmente saludable. De hecho, mucha de la investigación que se encuentra disponible en la zona norte hace la diferencia entre el estado de estos recursos dentro de lo que es un área de manejo, donde los pescadores titulares pueden hacer una correcta manejo de estos recursos, versus lo que ocurre fuera de las áreas de manejo, donde la biomasa disponible de estos recursos es bastante baja en relación a las áreas de manejo. Y respecto al tema de los buzos como empleados, yo nuevamente, tal como lo dijo el subsecretario, entiendo, hace unas dos sesiones atrás, quiero indicar de que la ley bentónica no está solamente enfocado a los temas relacionados con zona contigua. Esto es una ley que la está esperando el sector bentónico a lo largo de todo el país, y particularmente en la zona norte, donde tenemos áreas de manejo que son titulares recolectores de orilla porque hacen manejo de algas pardas, son las organizaciones que requieren poder contratar a buzos para que hagan la explotación de los recursos que se encuentran en la zona submarial donde ellos no pueden acceder. No es una norma que está inspirada o enfocada a la realidad de la 11ª región, señor presidente. Muchas gracias. Don Javier Rivera, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Pesca, don Marco Salas. Disculpe, señor presidente, con su venia, la indicación que se hace en la ley bentónica es del señor Miller, de Aysén. Conjuntamente, la propuesta de contratar buzos le hizo a Aysén, con el señor Miller, que es el que tiene el audio hoy día. Por lo tanto, no es la zona norte, ¿ya? Y con respecto a los estudios de peces de roca del norte, no hemos tenido ningún estudio a la vista de ningún tiempo para que diga cómo está en la estabilidad de los peces de roca en el norte. O sea, los principales interesados nosotros que estamos viendo la ley bentónica desde hace 9 años, no hemos tenido ni un informe técnico, y en base a eso yo planteé el tema del recurso de precautorio cuando no tenemos informes técnicos. Entonces, cuando pasamos por el Senado, la vez anterior, y se aprobó la noción del Senado,
no teníamos ningún informe técnico científico. Y por eso el Senado aprobó una normativa en la cual se nos devuelvan los peces de roca a nosotros. Pero después la Cámara se volvió a cambiar la propuesta que hizo la Subpesca, hizo una propuesta de poder abrir los registros ya como una lista de espera. Pero para hacer eso primero tiene que tener un estudio científico de todo el país de los peces de roca para poder colocar una lista para poder ingresar los buzos que obviamente hacen el ejercicio. En ese sentido no se hizo nada. Por eso me parece extraño en ese punto. Ahora, yo la verdad que hoy día vuelvo a insistir, es un tema administrativo de la Sociedad de Pesca en base a la discusión de los peces de roca, no es otro tema de otra índole. Por lo tanto, ha sido también un trabajo que hemos hecho la parte del sur y el norte. Yo quiero dejar eso súper claro, mi estimado, porque hemos tenido N cantidad de trabajo en ese aspecto. Y hasta el día de hoy no. Ahora, yo vuelvo a reiterar, el señor Miller nos envió un WhatsApp en donde él no es la indicación que se presentó por ellos la idea de contratar los buzos. Y a mí lo que me parece que no teníamos, cuando el señor Miller nos mandó el primer WhatsApp con ese tema de contratar buzos, y nosotros lo rechazamos en las comisiones, lo planteamos, no nos pescaron, y ahora cuando ya nos hicimos, nos enteramos del audio, de las intenciones del señor, entonces empezamos a hilvanar por qué habían hecho esa presentación. Y esto trae una cadena de una constitución, de una intención, ¿ya? Y es lo que estamos comprobando hoy día. Todo eso se transfiere a una intención deliberada de poner en la ley bentónica la apropiación de ellos de la cuota de las áreas de manejo de Aysén para poder ser los únicos, digamos, en el poder económico, que es lo que se está presentando la querella hoy día o la denuncia que hizo el suspecto. Entonces, eso es lo que a mí me tiene complicado. Es una, no quiero ponerlo como ejemplo, pero hoy día hay unas cosas que no sé cómo se llaman estas, que están en el lío de las plata ahora, de las corporaciones, ¿cómo se llaman? Lo que se habla en la parte política, que este tema de la fundación es como que alguien la planificó un mapa. Y todos empezaron después a ocupar el mismo sistema de las fundaciones. A mí me parece que aquí se formó también toda una cadena de situaciones para crear una propuesta administrativa y adueñarse hoy día de lo que son los recursos bentónicos de Aysén, de gente que no opera en la pesquería. Y eso es grave. Entonces, eso es grave. ¿El artículo 55? ¿El de los buzos que se contratan buzos? Nosotros le pusimos aquí, mire, en esta, cuando yo hice esta presentación hace tiempo atrás también, que la preparamos acá, dice, se propone rechazar el artículo 55b porque autoriza la titularidad de áreas de manejo por quienes no ejerzan la actividad bentónica al permitirse contratar a un tercero para realizar la extracción desde el área de manejo. Esto nosotros lo presentamos varias veces diciendo que se rechace, pero no tuvimos escucha a esta situación. No teníamos en este tiempo, cuando hicimos el rechazo, la información que se nos llegó ahora con este audio, no la teníamos. Pero ahora que sí la tuvimos con todo este tema, nos damos cuenta que esta es una correlación de situaciones buscando esta mala intención de la gente de Aysén. Y eso es lo que yo digo, que a mí me parece una falta gravísima, que se apruebe en una ley que hemos trabajado 10 años para que sean beneficiados una vez más, como se presentó, la gente de Aysén, beneficio por esto, beneficio por esto, la red, como se planteaba. Las pesquerías colapsadas en Aysén son las redes de arrastre y están agotadas. Y nosotros que llevamos una pesquería adelante del erizo, la almeja y la luga, mírense que nosotros, como pesca de la décima región, le pedimos al ministro hace tiempo atrás, no la subpesca, nosotros los buzos mariscadores le pedimos veda biológica a la luga roja. Y nosotros exigimos una veda biológica y la dimos por 6 meses para poder mantener nuestra especie sana. Eso lo hicimos nosotros. Y hoy día estamos proponiendo con los científicos, que la única que tenemos es una parcela en Puerto Montt, también regular la veda biológica de la luga negra. Necesita una regulación. También pedimos hace tiempo atrás la veda biológica de la almeja, que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, porque la almeja tiene desove 3 veces en el año, sí,
pero necesitamos que también se le dé descanso, aunque sea un par de meses de vía biológica. ¿Quién lo ha pedido eso? La pesca artesanal. No ha sido iniciativa de la Subsecretaría de Pesca, discúlpeme, ha sido iniciativa de la pesca artesanal el poder tener mejores administraciones en pesquerías bentónicas. Y muchas de las otras pesquerías también, que son propuestas de los comités o de nosotros que hemos sido los que queremos este tema. Entonces, a mí me parece vergonzoso, ¿ya?, que en esta ley bentónica se pueda aprobar todas estas intenciones demostradas de la gente de Aysén versus la gente del resto del país, que hemos tenido la gallardía, para decirlo de otra forma, de renunciar a un derecho de privatización que nosotros mismos, para dejarla un derecho común, para que no se sigan cometiendo muchos errores administrativos con los traspasos de cuotas y los derechos de propiedad que hoy día a mí no me parece como chileno. Lamentablemente, lo quiero decir muchas veces, como ciudadano, como chileno, como pescador artesanal, creo, ¿ya?, en que la pesca artesanal o la pesca de Chile es de todos los chilenos y que se tiene que hacer el mejor uso de sustentabilidad, y nosotros creemos que el paso que dimos como bentónico es un ejemplo de querer hacer las cosas bien, sustentablemente, en un bien común, tal como lo presentamos con los Peñas el otro día de Quillón. Estamos trabajando en conjunto con las comunidades indígenas para la sustentabilidad de los recursos pesqueros también y la armonización del borde costero. Un tremendo trabajo que estamos haciendo en Quillón, y lo demostramos aquí en la comisión también, con esa visión del cuidar y de que lo que está en el mar es de todos nosotros, en una forma de administración, no de algunos, sino que de todos. Gracias, quería intervenir. Disculpa. Una consulta, don Marco, ¿se ha hecho alguna vez un estudio de los peces de roca o nunca? Técnicamente, por la Subsecretaría de Pesca, hasta el día de hoy, no. Nunca. Técnicamente, en conjunto. No hay información. Con los... No tengo. Si hay algunos, mira, hay una cantidad, señor presidente, de proyectos que se hacen en base a postulaciones de universidades privadas. Les pongo un ejemplo. Una vez se hizo un proyecto de la investigación de los bancos de luga roja de Chile. Usted sabe que la luga roja es única en Chile, en el sur de Chile, que se usa para la carragenina y para todos los embutidos, cremas, lácteos que se producen. Hasta que no se haga una de estas carrageninas artificiales, como se hizo con el salitre, nosotros los chilenos tenemos la única natural, que es para los alimentos. Y ese se hizo con 200 millones y tanto, una pesca de investigación que se le entregó a una empresa, para saber dónde están los mejores bancos de algas a nivel del sur, donde salió el Faro Corona, salió la isla de Huafo, que estamos cuidando nosotros, y el sector sur de la Huayteca. Son los tres mejores bancos de calidad de carrageninas. Pero esos proyectos se hacen en forma privada, ni siquiera con la participación de la pesca artesanal, que estamos en terreno. Y después de repente aparece en un estudio. Por lo tanto, igual nos enteramos de vez en cuando de esos estudios, pero hoy día, de los años que tengo, no tengo ningún estudio en la mano de una universidad, de la Subsecretaría de Pesca, de los peces de roca. Nosotros en el sur tenemos el chancharro, tenemos el rollizo, el congrio colorado, el congrio negro, y tenemos otra variedad de peces, y nunca se han hecho estudios. Incluso tenemos en el Pacífico de Cucao el gran chalaco. Es un pescado de roca que se pega, y es que es muy sabroso y muy cotizado por los gringos. ¿Pero quién ha hecho el estudio del chalaco en el Pacífico de Cucao? Nadie. Gracias, senador Núñez. Sí, no, bueno, yo lo que pediría, presidente, es que la podamos enviar un oficio a Subpesca y a IFOP, pidiendo que nos entreguen los estudios recientes que hayan respecto al estado de la situación de los peces de roca en todo Chile, digamos, porque entendemos que hay comportamiento distinto por zona, pero de todas maneras, para poder opinar con fundamento, porque efectivamente este tema de lo que ocurre con los peces de roca, que a pequeña escala, pero tiene un valor económico importante también, es relevante, digamos, y hay un roce natural del buzo que está en el borde costero trabajando con el pez de roca, entonces sería bueno contar con eso. Y lo segundo, presidente, es que lo que yo entendí de esto es el artículo, lo que usted nos plantea, de las áreas de manejo, la contratación del 55B, ¿no? Sí. Donde cambia zona de resguardo por zona de protección voluntaria. Y por eso, digamos, deja fuera las zonas de resguardo. Claro, lo que yo entiendo es que tendríamos que analizar con un poco más de profundidad, porque ¿cuál es la inquietud que tengo yo? Lo que yo entiendo es que en el contexto de las zonas de manejo, también en algún minuto se aprobó la ley de acuicultura a pequeña escala. Y al aprobar la ley de acuicultura a pequeña escala, nosotros concebimos que no eran solo pescadores artesanales quienes postulaban a las áreas de manejo, sino que también actores... ¿cómo?
Sí, pero no solo la agricultura de autoría, si, digamos las cosas como son. O sea, cuando se discutió la ley de acuicultura a pequeña escala, se dijo que también se abría el espacio para, entre comillas, actores emprendedores que quisieran desarrollar la actividad, sin ser pescadores artesanales. Entonces, claro, a mí me parece que ahí es donde uno tiene que tener cierta claridad, pues yo comparto el privilegio a la pesca artesanal. Ahora, puede ser que haya sectores en los cuales la acuicultura a pequeña escala puede desarrollarlo un privado sin ser pescador artesanal, pero tendría que siempre haber un privilegio. Entonces me gustaría ver eso con más detalle, porque yo creo que tiene que ver con esa la preocupación de fondo. O sea, a eso voy, porque claro, el punto es cuánto espacio se le va a entregar digamos, a un privado que quiere incursionar como un negocio, digámoslo así, sin temor, versus un actor que son pescadores artesanales organizados, que históricamente tienen una presencia y una tradición en la zona y que quieren hacer la misma actividad económica, pueden tener menos capital, pero tienen más derechos propios, digamos, asociados. Entonces, es un tema interesante lo que nos plantean, pero me da la sensación que tiene una envergadura bastante mayor que solo el tema de la presencia de la pesca artesanal. Gracias, señor senador. Don Cristian. Sí, perdón, sí, aprobamos. Y por último, quiero pedirle a don Cristian Tapia que por favor me explique el tema de la ley, o nos explique a todos en realidad, porque la ley bentónica en su artículo transitorio en este momento no trae el acceso de los buzos a los peces de roca. Eso es lo que quiero que me explique, porque no viene. Le ofrezco la palabra. ¿Usted es abogado? Sí, soy abogado. Asesor de... Y también soy profesor de regulaciones pesqueras y acuícolas en la Universidad de Santo Tomás, hace 7 años. Sobre el tema de los peces roca, yo creo que la diferencia que existe con la subsecretaría tiene que ver con el origen del problema. Porque el origen del problema es una resolución del año 2013, la 3115, que estableció que los buzos no tenían acceso a los peces. Pero la ley de pesca, desde el año 91, sí le permitía. O sea, lo que tenemos hoy día es que el obstáculo es una resolución administrativa de la subsecretaría de pesca y que en cualquier momento podría cambiarla. ¿Cuál es el problema? No es ley. No es ley. ¿Y cuál es el punto que tenemos acá? Es que en la discusión, en la génesis de la ley bentónica, se abordó este problema y se incorporaron los artículos transitorios que buscan resolver esto. ¿Y qué se dijo? Bueno, la 3115 solo dejó como armadores bentónicos a los buzos. Y dejó fuera, por ejemplo, a los asistentes de buzo que también eran armadores hasta esa fecha, o armadores que tenían la categoría de pescador propiamente tal, pero que operaban en bentónico. Entonces, la solución en este proyecto de ley viene a decir que aquellas personas que operaron en bentónico, armadores, que no son buzo, van a poder reincorporar estas especies en sus embarcaciones. Y, asimismo, a los armadores de peces que perdieron el acceso bentónico donde operaban, a los bentónicos que tenían peces, también esta ley les permite recuperar los peces. Y de tal manera devolver a la situación anterior que provocó la 3115. Ahora, ¿dónde surge el problema? Que la subsecretaría, en esta, llamémosle restitución de un derecho consagrado a la ley, nos dice, esperemos un poquito, porque ahora lo que vamos a hacer es establecer vacantes de acuerdo a ciertas consideraciones que son el estado de conservación del recurso, criterios de recurrencia de operación, niveles de esfuerzo de pesca. Y entonces nos dice, ahora nos vamos a poner responsables, pero ellos generaron un problema administrativo. Y lo que nosotros argumentamos acá es que no es muy responsable plantearnos de que las personas sigan ilegales, que no puedan declarar los recursos y que aceptemos un mercado informal de peces de roca. Todo lo contrario, si queremos ser responsables, tenemos que autorizar a la gente para que puedan declarar, para que puedan informar, para que podamos construir una historia, porque hoy día no sabemos cuántos rollizos se capturan en los vilos, pero todos los restaurantes de los vilos ofrecen rollizos y ofrecen vieja. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Transparentar o esconder esto debajo de la alfombra?
Y a nuestro juicio, la propuesta de la subsecretaría opta por lo segundo al decir vamos a ir poco a poco generando vacantes, porque eso no nos va a permitir formalizar la actividad. Entonces, ¿por qué digo que no va a permitir formalizarla en su totalidad? Porque si nos enfrentamos a un acceso con la ley actual, obviamente el enfoque precautorio va a estar ahí presente. Y por lo tanto, perfectamente la subsecretaría podría decir no vamos a abrir vacantes hasta que no tengamos estudios suficientes no tengamos los antecedentes, ¿no es cierto?, necesarios. Ese es el punto. Nosotros creemos que aquí, si reconocemos que se cometió un error el 2013, reconocemos que además esta ley bentónica lo que busca es una administración ecosistémica y no por especie, que es algo que se ha discutido largamente en este proyecto de ley bentónico, entonces resulta absolutamente razonable que a los buzos inscritos se les permita operar sobre peces de roca de acuerdo a la lista que cada región tenga. Y a partir de eso vamos a poder construir una historia e información que pueda tomar buenas medidas de manejo, porque hoy día estas especies en general no tienen medidas de administración, no están sujetas a veda. Entonces estamos en una situación, señor Tapia, desde el 2013 ahora, el 2023, no ha aparecido ni un estudio de los peces de roca y quedaron sujetos a... Lo que yo entiendo es que hay algunos estudios en la zona norte, posiblemente, si no me equivoco, hay uno del FIP, yo creo que eso Javier lo puede plantear, pero, como le digo, esto es una pesquería que está autorizada para los pescadores artesanales, entonces no se parte de cero, y eso es lo que la subsecretaría acá no lo ha querido reconocer. Y les doy un caso que tuvimos en la tramitación. Cuando este proyecto de ley se vio por primera vez en el Senado y estábamos discutiendo esto, en paralelo la subsecretaría estaba autorizando todos estos peces de roca como fauna acompañante del arrastre. ¿Eh? Y entonces, ¿cuál es el argumento? O sea, por supuesto. Entonces, entonces, justamente, senador, todos reclamamos y esa resolución se vino abajo. Entonces, ¿dónde está el criterio precautorio cuando estamos hablando de la flota industrial con arrastre y cuando estamos hablando de peces, de buzos que sacan uno a uno el pescado, ¿no es cierto? Si nos colocamos precautorio y si queremos tomar estas medidas especiales. Eso es lo que yo podría... Gracias, señora. Muchas gracias. Don Javier, y vamos a tener que concluir la sesión ya porque... Presidente, muy corto, solamente para justamente indicar que cuando la subsecretaría toma y tiene que fundamentar resoluciones o decretos, no solamente toma la investigación que desarrolla el IFOP como instituto que entrega la información estratégica para la toma de decisiones, sino que también se nutre de la investigación que se desarrolla a través del Fondo de Investigación Pesquera y Acuícola, el FIPA, y por otro lado también se nutre de la investigación que desarrollan las propias universidades estatales y también las privadas a lo largo de todo el país. Es desde ahí que distintos institutos de investigación han desarrollado investigación sobre peces de roca. Y respecto al tema de quiénes pueden acceder a la pesquería o no, justamente tomando un enfoque precautorio, es que lo que busca la norma es que las personas que están ejerciendo la actividad pesquera como buzos mariscadores puedan incorporar los peces de roca. Y no así todos aquellos que tienen el derecho a acceso, pero que no están ejerciendo la actividad pesquera en este momento. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Ya, para despedirse, don Marco. Señor presidente, para solamente despedir y agradecer, y por favor, don Javier, ya nos conocemos, pero ¿sabe lo siguiente que quiero para terminar? Nosotros estamos diciendo que no tenemos derecho a propiedad de los peces ni los recursos bentónicos. Por tanto, Javier, discúlpame, cuando nosotros abrimos recursos para 100 pescadores, por ejemplo, de esos 100 pescadores, ¿cuántos sacamos pulpo congre? 5. Que los otros tengan peces y no los pueden vender, no pueden vender papeles, no pueden vender nada porque no tienen nada. Si aquí el que va a trabajar y saca es el que puede vender. Si yo tengo una pesquería
y no la saco, ¿a quién le hago daño? A nadie, porque no tengo derecho hoy día. Nosotros en la ley renunciamos a un derecho de propiedad de venta de papeles. Por lo tanto, el que va a poner, el que va a sacar, ese tiene derecho a vender. No, es que hoy día si no tenemos nosotros la inscripción, vamos a seguir blanqueando. ¿Por qué? Si yo no tengo la inscripción del recurso, voy a tener que blanquear por otra parte. Entonces, hoy día, al no tener derecho de venta de ninguna cosa y ser de todos, no tengo el por qué tener una restricción en ese aspecto de los peces de roca. Los que siempre han sacado peces de roca van a seguir sacando. Los que nunca han sacado, aunque tenga la pesquería, no lo van a sacar. No, porque no hay cuota. Si tú le vas a poner cuota, o si tú en el plan de manejo, cuando tú hagas un plan, cuando hagas un plan de manejo, gracias, señor presidente. Gracias, muchas gracias por venir a la mesa bentónica. Se levanta la sesión.